Con lo que decía nuestro hermano, creo, Arturo, ¿te llamas? Arturo, tenemos, escribe, la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Y miren qué padre vamos a empezar a entender, porque estamos hablando de una mentalidad generacional, estamos hablando de una mentalidad, ojo, de una mentalidad que no está pensando solamente en el hoy y en el ahora. Es importante, ¿vale? Seguramente en ocasión lo hemos tocado, que tenemos que ser efectivos en el presente. No podemos olvidar que estamos hoy en esta tierra. Incluso no podemos olvidar el tiempo que estamos viviendo, las circunstancias que están a nuestro alrededor. Por supuesto que no. Pero ese no es el tema ahorita. El tema ahorita es que también en esa panorámica del reino de Dios, los ciudadanos del reino, ¿qué creen? Tienen una mentalidad que trasciende, que va más allá de lo que sucedió antes de ellos, que ellos, es una mentalidad que empieza a comprender que hay cosas que sucedieron antes y hay cosas que van a seguir sucediendo después. Es una mentalidad que es capaz de entender que forma parte de una administración. Digan conmigo, administración, forma parte de una administración. Hoy tú y yo estamos administrando el propósito eterno de Dios en este tiempo. Somos administradores. Pero una mentalidad de reino es una mentalidad que comprende que es crucial lo que estamos haciendo hoy para otras generaciones, personas que aún no han nacido siquiera, que no son tus parientes, no son tus hijos, no son tus nietos, aunque pueden serlo, claro que sí, pero tenemos que romper nuestra localidad, tenemos que romper nuestra visión tan corta de pensar que solo esto trata de nosotros, sino darnos cuenta que esto trata de generaciones y generaciones, porque el reino de Dios no termina con esta generación. Y voy a aprovechar lo que Arturo nos decía hace un rato, porque tenemos la mente de Cristo. Así, escribe en tus notas, así pensaba Cristo. Esa era una característica de cómo pensaba nuestro Señor. Por supuesto, estaba sanando al enfermo. Por supuesto, estaba dándole vista a los ciegos. Claro que sí, estaba liberando al cautivo. Por supuesto, estaba protegiendo a la mujer, salvando a la mujer de la muerte que estaba a punto de ser apedreada. Claro que sí, Jesús accionaba en el presente y siempre hemos dicho aquí, hemos platicado en otras edificaciones, siempre estaba en el momento justo. O sea, en su presente, Jesús estaba siempre en el momento justo. Iba él caminando a la velocidad que el Padre le marcaba. Él aparecía, llegaba en el momento que tenía que llegar. Nunca llegó tarde a ninguna cita. Eso significa que nuestro Señor Jesús administró bien su presente cronológico cuando estuvo en la tierra. Nos dio ejemplo de eso. No retardó nada, no atrasó ninguno de los aspectos que Él tenía que cumplir en esta tierra a través de su vida. Ni tampoco se aceleró, no era un hombre ansioso y acelerado que estaba tratando de lograr hacer cosas rápidas porque todo el mundo va caminando rápido, como cuando aquí vas y te metes al metro aquí en la Ciudad de México, y yo creo que en varias ciudades es muy parecido, y te metes al transporte público y ellos como que te obligan a caminar más rápido, tú quieres ir como que tranquilo y ellos te obligan a ir a su velocidad. No, el Señor Jesús, nunca nadie pudo acelerar sus tiempos, nadie pudo empujarlo para que fuera más rápido, ni tampoco nadie se le puso enfrente para que Jesús dijera, híjole, lo hubiera hecho, pero este se me atravesó. No, en Jesús vemos
una administración extraordinaria de su presente. Pero, fíjense qué hermoso. Saludos, Chick Pérez, un abrazo. José Valadez, mi buen Pepe, bendecido, qué bueno que estás conectado. Pero sucede algo. Él estaba en la tierra caminando sabiendo, escribe en tus notas, que lo que estaba haciendo en su vida hoy, y de hecho el propósito de su vida por el cual estaba en la tierra, no solo tenía que ver con esa generación, sino tenía que ver con la salvación de todas las generaciones que iban a estar sobre la faz de la tierra. ¡Wow! Eso está extraordinario. Entonces Jesús era gobernado por una mentalidad transgeneracional, multigeneracional. Jesús no solo estaba pensando, ya lo dije, en lo que estaba haciendo en el presente, sino él tenía como enfoque bien claro que venía a esta tierra a participar y cumplir el propósito del Padre. ¿Para qué? Para que otros que todavía no aparecían, no aparecían en la tierra, fueran beneficiados, tremendamente beneficiados por la vida, por la extraordinaria expresión de vida, por la exactitud de su participación en el propósito eterno, por esa acción de un hijo que escuchó la dirección del Padre, que vino a la tierra a hacer la voluntad del Padre, y de esa manera ese hijo llevar salvación a todas y a todos en esta tierra. Bueno, qué extraordinario. Qué mejor ejemplo de una mentalidad generacional que un Jesús, y que si tú vuelves a leer los evangelios y lo puedes ver desde esa perspectiva, te puedes dar cuenta entonces, a lo mejor puedes ver más de por qué Jesús actuaba de determinada manera. No solo estaba pensando en su presente. Ejemplos de cómo la gente lo rodeaba, la gente que lo rodeaba pensaba solo en ellos, ¿se acuerdan en la transfiguración? Eso está interesantísimo. Cuando están en la transfiguración, se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan, y cuando él se transfigura en el monte delante de ellos, es extraordinario. Gracias. Fíjense lo que pone Antonio Paredes, Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos. ¡Wow! Gracias, qué buen pasaje. Venga, apúntenlo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso es lo que hay allí, en esa cabecita de nuestro Señor Jesús. Alguien dice, ¿qué pensaría Jesús? ¡Wow! Me encanta. Jesús no estaba pensando en sí mismo como algo que lo gobernara, que era lo que él quería. Él estaba pensando en lo importante que era lo que él iba a hacer, pero ¿para qué? Para las siguientes generaciones. No solo para los que está viendo, sino para otros que físicamente no está viendo, pero que van a ser impactados, van a ser transformados. ¿Por qué? Por la palabra, por la verdad que ellos van a poder transmitirle a otros. ¡Qué extraordinario y qué maravilloso! Estaba yo pensando en la transfiguración, regreso allá, ¿se acuerdan? Y ellos, los discípulos, en su mentalidad, fíjense, diferente, Jesús les está dando una muestra. Una de las interpretaciones que podemos absorber, una de las enseñanzas, voy a decirlo así mejor, fíjense. Una de las enseñanzas que podemos absorber de la transfiguración es que la transfiguración es una luz, es un avance de algo. El Cristo se deja ver, el Cristo eterno se deja ver. ¿Para qué? Para que sus discípulos pudieran darse cuenta que ese Jesús, que probablemente en algún momento lo vieron cansado, agotado de caminar, realmente ese Jesús era una cáscara del Cristo glorioso y eterno. Y Jesús se le revela en toda su gloria y se transfigura delante de ellos, mostrándoles que Él es el eterno, o sea, el principio y el fin, el alfa y la omega. Mientras Él les está dando, voy a decirlo así, un adelanto de dejarles ver a ellos su condición glorificada, fíjate, mientras Él a sus discípulos les da un adelanto, porque después Pedro dice que eso que vieron
los fortaleció. En sus cartas él escribe que ellos pudieron verlo y que por eso lo que ellos predican no es una fantasía, sino está fundamentado en que vieron a Cristo en su gloria, en toda su gloria en aquel monte. Entonces Jesús les dejó ver, les dio un adelanto. Sin embargo, la mente natural, vean qué interesante, de Pedro les dice: Señor, ¿qué te parece si hacemos una enramada? Pues aquí para ti, para Moisés y para Elías. Esa es la mente natural que solamente piensa en su presente. O sea, en otras palabras, ¿qué te parece si nos quedamos aquí? Porque aquí está lo mejor, esta es la mejor condición, y pues ya no sé qué pase con los demás. Ahora sí que lo que suceda con los demás, pues no es mi asunto. ¿Qué te parece si hacemos aquí una casa y aquí nosotros te disfrutamos? Ese es un ejemplo, claro. Mientras el Señor está buscando un avance de ellos para que ellos puedan ver, para tener... Imagínense, Jesús sabía lo que se les avecinaba. Jesús sabía que ellos necesitaban evidencias para poder soportar lo que venía. Y Él se revela y se deja ver en toda su gloria, pero estos no lo ven así, sino se quieren quedar allí en el presente. Entonces, como podemos ver, tenemos nosotros una necesidad muy, muy, muy grande, y es de que podamos empezar a dejar que nuestra mente sea transformada. Y una de las, fíjense, y una de las cosas que yo encuentro en la Escritura que se parece mucho a la mente generacional o a la mentalidad multigeneracional, una característica de esta mentalidad, y que de hecho, más que característica, a mí me parece que es como un sinónimo, fíjense lo que va a decir, un sinónimo de una mentalidad multigeneracional, a mí me parece que es la fe. Apúntalo allí, ahorita te lo voy a explicar, ¿vale? Bienvenido, Alejandro, un abrazo. Marilú, un abrazo. Marilú Castillo, Paola Tapia, bienvenida, qué bueno que están conectados. Dice Josué, Yoshi Amapal dice, y el Padre le dice en ese pasaje que hay que escuchar, dice, es a escucharlo a él hablando del Hijo, escúchenlo a él, algo así pone Josué. Pongan atención en el Hijo, amén, así es, bendecidos, perfecto. Entonces, la fe, escribe, la fe es lo mismo, es un sinónimo de una mentalidad generacional, y te voy a explicar por qué, y me encantaría que me acompañaras, quisiera que fuéramos todos juntos a Hebreos 11, y hoy caminaremos un poquito sobre Hebreos 11. ¿Por qué digo que la fe es un sinónimo de una mentalidad generacional? Vean el versículo 1 y vamos a extraer, porque aquí está muy hermoso. Vamos a ver algunas, no podemos ver todo porque es mucho, y aquí yo estoy, si vieran cómo tengo aquí yo mis notas y mis apuntes, wow, sacando y extrayendo muchas características de estos hombres que tuvieron una mentalidad multigeneracional, en otras palabras, que operaron en fe. El versículo 1 nos lo explica. El versículo 1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, wow, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ya vieron? La convicción de lo que no se ve, pero de lo cual tiene certeza. Eso, te voy a decir, eso es fe, aquí está diciéndolo. Eso es la fe, es la certeza. ¿Por qué tienes tú certeza? Obvio, tienes certeza porque tú viste, y eso es lo que los hijos de Dios, por eso la realidad que ahora conocemos en Cristo, por eso esta palabra de avance que el Señor está trayendo a toda la iglesia es importantísima. Esta palabra de avance, conocer la realidad, no solamente es para nosotros, no solamente es para que nosotros echemos mano, que por supuesto que sí, de todos los recursos que nos ofrece esta vida eterna, esta vida Zoe, sino que también el conocer esta realidad nos da certeza. Les voy a decir de qué,
de a dónde van las cosas. Nos da la certeza de saber, escribe esto, de que por eso aquellos que podemos caminar en fe, reconociendo y conociendo la realidad del Señor, no tenemos, aunque nos puedan asaltar problemas y en ciertos momentos la presión contraria sea fuerte, no nos echamos para atrás porque hemos visto, te voy a decir que, el final de toda esta historia. Hemos y sabemos cuál es el final, conocemos el final, ¿por qué? Porque tenemos acceso a lo consumado, así es, dice Antonio, por lo consumado, fe que recibe lo que fue otorgado por gracia, así es. Mira, Antonio, es la fe, fíjate, es la fe la que te permite ver lo que ya está consumado, ahí va, y como tú puedes ver, y mira, Mirna dice, caminamos por fe y no por vista, pero les voy a decir, Mirna, es cierto, pero escribe para que lo complementes, la fe es la vista del espíritu, la fe es la vista de mi ser espiritual, o sea, cuando yo puedo ver lo consumado, entonces yo ya sé qué es incluso lo que va a suceder y de esa manera, entonces dice el versículo 1, yo tengo convicción de lo que aún no se manifiesta. O sea, no se manifiesta todavía, pero yo lo conozco porque lo he podido ver, qué extraordinario, lo he podido ver, que he visto lo consumado. Por eso es bien importante el evangelio que escuchas. Por eso es bien importante el evangelio que tú recibes. Porque el evangelio trata de que sepamos tú y yo todo lo consumado por nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros lo podemos ver, oh, eso es extraordinario. Entonces, con nuestros ojos, con nuestra fe, ahí viene un detalle. Eso afecta tu vida. Te empieza, escribe tus notas, eso empieza a darte una certeza, una convicción de que lo que no se ve en la tierra sucederá porque tú ya lo viste en lo eterno. Repito, lo que no se ve en la tierra sucederá porque tú lo viste en lo eterno. Vuelvo a repetirlo, esto nos sirve a los pastores, porque a los pastores, ¿cómo? Nos pega lo que se ve. Es la verdad, yo me abro aquí, ya saben, a mí no me da pena sacar dos que tres debilidades que tenemos los pastores, inseguridades incluso que tenemos. Sufrimos mucho por lo que vemos, porque hablamos mucho, mucha gloria, predicamos mucha palabra extraordinaria que nos supera y de repente vemos que los que nos escuchan se están rascando la cabeza, están haciendo que nos están... es que están escribiendo sus notas y nos están dibujando con una nariz grande y cuando nos damos cuenta decimos, no, no he avanzado nada, tranquilo, tranquilo, no nos gobierna lo que se ve, repito, no nos gobierna lo que se ve, nos gobierna cuando empiezas a operar en fe, cuando tus ojos espirituales pueden ver lo consumado, nos gobierna lo que no se ve en lo terrenal. Eso es lo que nos gobierna. Cuando eso empieza a suceder en nuestra vida, entonces, ¡wow! ¿Qué pasa? Versículo número 2. Esta mente empieza a tener otro tipo de información. Empezamos a ver y empezamos a vivir nuestra vida. Fíjate lo que dice el versículo 2. Por esta fe, por este tipo de mentalidad, por este tipo de mentalidad que se construye, ¿por qué? Porque yo ya vi lo eterno y consumado, y por eso tengo la convicción de que aunque no lo veo, va a suceder, entonces, versículo 2, eso hace directamente una afectación a mi vida. Escribe, porque dice el versículo 2, por ella alcanzaron, o sea, por esa fe, por esa dinámica espiritual, wow, por esa dinámica espiritual de poder conocer lo consumado y de que al ver lo consumado nos gobierna ese plano sobre lo natural, entonces dice el versículo 2, por esa dinámica
espiritual, ellos alcanzaron buen testimonio. ¡Wow! Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? Escribe, esta fe, te lo voy a poner para que lo tengas ahí organizadito. Te voy a estar dando las cosas, los aspectos que yo absorbí de allí, estoy seguro que te van a servir. Esta fe, que es la convicción de lo que ya vimos en el plano eterno, pero que todavía no se manifiesta, repito, esta fe, que es la convicción, ve qué hermoso, es la convicción de lo que ya vimos con nuestros ojos espirituales, pero que todavía no se manifiesta, afecta, ve qué hermoso, afecta directamente nuestra forma de vida. Por eso afectó tanto a los antiguos, esta fe los afectó tanto a ellos, que dice, ¿cómo dice? Que alcanzaron buen testimonio. O sea, eso es extraordinario. Lo que está diciendo es que afectó sus formas de vida. ¿Me escucharon? ¿Cómo afecta la forma de vida? Escribe. Cuando esa realidad te gobierna, cuando ya no estás siendo gobernado por lo que veo el domingo en mi congregación, cuando ya no estoy siendo gobernado porque Dios, ¿cómo no me responde en esto que te estoy pidiendo? Oye, ya por favor, necesito que me ayudes con esto. Lucas 1.38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Fe, así es, exactamente. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a qué? A tu palabra. En otras palabras, que tú gobiernes. Que tú gobiernes mi vida. O sea, yo le estoy diciendo, afecta. O sea, es imposible, escribe, es imposible que cuando tú ves lo eterno, es imposible que tu vida siga igual. La afecta al grado, escribe, de que la línea. Es poderoso esto. La mente generacional. Cuando yo no estoy, lo voy a poner todavía más sencillo. Cuando yo no estoy viviendo por el presente y por lo que veo, sino yo estoy viviendo por lo consumado en lo eterno y que sé que va a suceder, aunque no lo vea ahorita, eso va a hacer varias cosas. Va a alinear mi vida, pon ahí. Cuando yo quiera jalar como que para la izquierda o para la derecha, voy a recordar lo glorioso y extraordinario que ya vi y que sé que va a suceder. ¿Qué más hace? Corrige mi vida. ¡Qué extraordinario! La línea, la corrige, la direcciona, la enfoca. Nos guarda de distractores. ¿Sabes por qué hay tanta distracción en la iglesia? ¿Saben por qué hay tanta distracción en los hijos de Dios? Porque no nos hemos convencido, voy a decirlo así, no nos hemos convencido. Bueno, hay muchos factores. Puede ser que no conozcas lo eterno y esa es una afectación por el tipo de evangelio que tú escuchas. Puede ser que tú no quieras creer lo eterno, que aunque lo escuches tú digas, no, esto es una fantasía. Pero cuando tú has creído y puedes ver en lo eterno y eso empieza a gobernarte, eso te enfoca, eso te guarda de distractores. ¿Por qué? Porque no importa que yo no pueda hasta cierto punto ver los resultados temporales, sé porque he visto que lo que él ha dicho, eso sucederá. Extraordinario. ¿Por qué sucederá? Cuando digo sucederá, pongo un asterisco. Sucederá aquí en la tierra, pero ya sucedió, eso en la eternidad está consumado. Eso me encanta. Entonces, esta fe, esta mentalidad multigeneracional de los hijos del reino, corrige nuestra vida, alinea nuestra vida, direcciona nuestra vida, nos enfoca, nos guarda de distracciones. Y puse otra cosa, es como gasolina permanente de gran potencia. Es la gasolina que necesitamos todos los que servimos a Dios, que somos todos. No solo los pastores, no solo los ministros,
Todos somos ciudadanos de un reino. El reino se está extendiendo a través de nosotros. Y la gasolina no son los resultados temporales. La gasolina es que ya conocimos la consumación, ya vimos todo lo que inevitablemente va a suceder. Y lo que inevitablemente va a suceder es que el reino de Dios prevalecerá. El reino de Dios es sobre todo reino. El reino de Dios es inamovible, es inconmovible. Nadie puede estar por encima de ese reino. Y tú y yo estamos en ese reino. Eso es maravilloso. Cuando nos gobierna esa fe que nos suelta una mente panorámica, nos deja pensar como piensa Dios en una manera eterna, porque tenemos la mente de Cristo, entonces lo que eso ocasiona es que yo tengo ya, te voy a decir, ya tengo el ánimo que necesito. No necesito palmaditas, no necesito que mi pastor me diga, venga Jorge, échale ganas, porque esto, échale ganas, no se me desavalorine. No necesito que nadie me empuje, y gracias por los que nos animan. Gracias por todos aquellos que tienen ese carácter tan necesario para el cuerpo de animar, ese carácter, yo le llamo como de porrista. Lo necesitamos, es bueno, ¿vale? Pero la gasolina que te va a llevar a participar del propósito eterno de Dios será el nivel de que tú conozcas lo consumado. El nivel que tú conozcas de lo consumado. Entonces, por eso dice, los antiguos alcanzaron buen testimonio. O sea, en otras palabras, su vida fue extraordinaria por motivo de la convicción que tuvieron de haber visto cosas, fíjense, por la convicción que tuvieron de haber visto cosas que aún no sucedían, pero que estaban convencidos que iban a suceder. Ahora, Mari Carmen, carácter de porrista, exactamente. Creo que yo medio lo tengo, un poquillo. Amén, carácter de porrista, ¿conoces? Son necesarios, pero la gasolina, y no como la canción de la gasolina, la verdadera gasolina, que te va a dar la máxima potencia de vida y no va a permitir que te detengas, es tu conocimiento de lo consumado. Cuando no veas resultados, tú vas a decir, no me detengo, aunque no vea resultados. Yo sigo adelante, estoy trabajando no para mí, estoy en esta tierra para servir al Señor, estoy trabajando para las siguientes generaciones. Las siguientes generaciones disfrutarán lo que yo no he disfrutado y me gozo de eso. Ahorita voy a hablar y me gozo, no me da tristeza, me alegro. Eso es lo que ocasiona la fe en nuestra mente, una mentalidad generacional. Mirna dice, estamos plenos en él. Amén, Mirna, totalmente plenos en él. Entonces, número 3, otra cosa que sucede. Dice el versículo 3, Hebreos 11, versículo 3, dice, por la fe entendemos, mira, escribe, esta mentalidad generacional es una mentalidad que entiende obviamente cosas que la mente natural no entiende. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, ¿ya vieron? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que se ve, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Escribe, esta mentalidad, esta mente, es la que tiene acceso y usa, escribe, es la que tiene acceso y usa los recursos de la fuente de todo el ámbito espiritual. Repito, esta mente, fíjate, la mente que se pone de acuerdo, que conoce lo eterno, fíjate qué hermoso, y que puede ver lo consumado, es la que tiene acceso y usa los recursos de la fuente de todo. ¿Cuál es la fuente de todo? A mí me encanta este versículo 3, a mí me encanta este versículo 3 de Hebreos, porque nos da, es muy profundo, ¿no? Obviamente lo estamos hablando aquí muy rápido, pero este pasaje es poderosísimo. Dice que todo lo que se ve, pon en tus notas, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Ya vieron?
O sea, ¿la fuente cuál es? Escribe, la fuente es el ámbito que no se ve aquí en la tierra. En otras palabras, ¿cuál es el ámbito que no es material, que no es palpable, o el ámbito que no es visible en lo físico? Pon en tus notas, es el ámbito espiritual. Pero ojo, el ámbito espiritual es la fuente de todo. El ámbito espiritual es la fuente. Por eso no te me achicopales, decimos en México. En otras zonas dicen no te me agüites, no te me desavalorines. Hey, cuando el Señor dijo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, no es poca cosa. Lo que Él está diciendo es, ya te senté en la fuente de todo, porque todo lo que ves fue creado del ámbito de donde no se ve, del ámbito intangible. El ámbito espiritual tiene toda la materia prima para poder producir todo y más de lo que tú y yo podemos ver hoy. Eso es poderosísimo. Saludos, Pastora Marley, un abrazo. Así es, dice, a mayor convicción de lo que somos y el propósito que nos gobierna, cualquier situación adversa es irrelevante. Amén. Gracias. Otra manera de decirlo, fíjense. A mayor convicción de lo que somos y el propósito que nos gobierna, cualquier situación adversa es irrelevante. Por eso, ¿qué necesitamos hoy? Es irrelevante ante lo que nos motiva y nos mueve a vivir. Por eso, ¿qué necesitamos hoy? Predicadores, amigos, pastores, discípulos, necesitamos ayudar a que la gente conozca, la realidad que tienen en Cristo, que conozcan quiénes son en Cristo y que sepan que están dentro de un propósito eterno donde ya ganamos. O sea, no vamos a ganar, familia, donde ya ganamos. Cualquier adversidad que tú tengas, quiero decirte, no importa, pastor, es que ahora desde que estoy en esta palabra, yo también estoy pastoreando y se me levantó la congregación en contra. Una persona se levantó y se dividió. Tranquilo, eso no está marcando tu éxito. Tu éxito está en que comprendas quién eres, en que sepas a quién tienes dentro y que participes del propósito eterno. Allí está el verdadero éxito en el reino de Dios y que eso gobierne tu mente. Porque cuando eso gobierna tu mente, no existe circunstancia adversa que pueda detenerte. Tendrás la potencia. ¿Saben cuántos amigos pastores he escuchado? Lo digo con respeto, pero seguramente hasta yo lo he dicho en algún momento. ¿Sabes cuántos amigos pastores he escuchado decir, el ministerio es muy solitario, no tenemos muchos amigos, sufrimos muchas traiciones? Y parece que lo que estamos diciendo es que vamos arrastrando la cobija y que estamos a punto de desertar. ¿Sabes cuántos de hecho están a punto de desertar? Muchísimos. Pero ¿sabes qué es lo que el Señor nos está mostrando hoy? La fuente de donde suceden todas las cosas. Por eso es necesario que sepamos quiénes somos, que conozcamos dónde estamos, a quién tenemos y en qué propósito participamos, para que, aunque no haya tantos amigos, aunque no haya tantos recursos, aunque no haya tantas personas que nos aplaudan, porque ¿qué pasa, pastores, amigos? Cuando la gente está a nuestro alrededor diciendo, ¡wow, pastor, usted de verdad! ¿Qué haríamos sin usted? Pues nosotros, bien humildes, y decimos, ay, sí, gracias a Dios, pero nos encanta, y decimos, ay, gracias, Padre, por gente tan bonita que en mi cumpleaños me da mi perfumito de regalo, y gracias, Padre. Pero si no hay nada de eso, cuando tú pudiste ver lo que tú eres, lo que es Cristo en ti y lo consumado y participas de su propósito, no importa nada, nada, y no cambia nada
que me animen o no me animen, que yo vea o no vea resultados ahorita en lo físico, yo sigo adelante, yo no me detengo. Amén, dice Eduardo Hernández, entender que somos hijos amados, así es, y eso nos debería de llenar. Dice Mirna Jiménez, conocer nuestra realidad nos lleva a ver que la realidad temporal es inferior, así es, eso pónganlo con letras grandes, la realidad terrenal, la realidad temporal es inferior, precisamente por eso, porque es temporal. ¡Wow! Entonces, por la fe, ¿eh? ¡Qué hermoso! Por la fe entendemos, por la fe entendemos. Escribe, esta mente generacional, entonces, es la que tiene acceso y usa los recursos de la fuente de todo, que es el ámbito espiritual. Por eso te puso en lugares celestiales. Si tú te preguntas por qué nos puso en lugares celestiales, porque te puso en la fuente de todo. Todo lo que fue hecho, todo lo que se ve, pon con letras grandes, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¡Wow! Y a ti te puso en la fuente, te puso en el ámbito donde no se ve. La gente incluso opina y la gente piensa y dice, estás loco, estás diciendo cosas y yo no veo más que, ¿no? A veces así pasa, ¿no? Uy, ¿qué haces? Nada más te están viendo 10, te están viendo 15, te están viendo 20, nada más te ven 30. Uy, no, pues con 30, ¿tú sabes cuántos millones hay en el mundo? Está bien, no pasa nada. Nosotros no nos movemos por lo que se ve. Nosotros hacemos una labor, pisamos fuerte en lo que sabemos que ya sucedió y que solo falta tiempo para que se manifieste inevitablemente. El reino de Dios, escribe en tus notas, inevitablemente se extiende. El reino de Dios, escribe ahí en tus notas, inevitablemente vencerá por sobre todo reino terrenal y por sobre toda circunstancia. Y eso es inevitable. Eso no es por causa de ti y de mí, que seamos muy inteligentes, eso es por causa del rey que gobierna y que está por encima de todo. Amén. Un abrazo, Nancy, qué bueno que estás conectada. Wow, versículo 4, vamos al 4, otra luz que nos da esta mentalidad generacional, esta mentalidad de fe. Dice que por la fe, versículo 4, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, me gusta, subraya eso último, y muerto aún habla por ella. ¡Wow! Escribe en tus notas. Aquellos que tienen una mente generacional que es, en otras palabras, ya lo dije, sinónimo de fe, repito, una mente generacional es sinónimo de fe, aquellos que ejercen esta fe, que piensan más allá de su realidad humana, hablan, escribe, hablan después de muertos. Aquí dice la escritura que Abel, aun cuando murió, su fe, fíjense, ¿ya vieron? Aún habla, dice, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea, escribe, esta vida de fe, esta mentalidad que trasciende, permite que aún después sigamos hablando en esta tierra. Te voy a explicar. Escribe, ¿qué es lo que hizo Abel? Abel presentó una ofrenda. Abel presentó, ¿qué? Una ofrenda. O sea, adoración. Y fíjate, te voy a decir, no me refiero... El problema que tenemos hoy en el cristianismo es que cuando decimos adoración, pensamos en música, ¿verdad?
Y claro que nos encanta, y claro que es importantísimo adorar, es delicioso adorar cantando, o sea, es extraordinario adorar con cantos, es maravilloso, o sea, es correcto, pero adoración, adoración en el nuevo pacto, escribe en esta realidad, va más allá, adoración va más allá que canciones, adoración va más allá que canciones, adoración, escribe, es una vida que se ha convertido en adoración por el placer de caminar en su propósito. ¡Wow! Una vida que se ha convertido en adoración por el placer de caminar en su propósito. Cuando esto sucede, ¿qué pasa? Dios permite que sigamos hablando en las siguientes generaciones. O sea, nos permite tener una influencia transgeneracional, porque una vida que tiene el placer de caminar en su propósito, construye, escribe en tus notas, construye una plataforma. Porque lo que la gente ve cuando ve a una persona rendida, escribe, es un modelo. Cuando la gente mira a alguien que está rendido, que su vida está rendida al Señor, no a la religión, ¿eh? No estoy hablando de un religioso. Estoy hablando de un hombre, de una mujer que está viviendo su vida, no gobernado por lo terrenal, sino gobernado por su propósito. Como decía el apóstol Pablo, estoy prisionero de Cristo. Es una persona que ha sido atrapada por el Señor, pero te voy a decir un detalle. A lo mejor lo has percibido o no lo has percibido, pero una vida así, cuando tú y yo participamos y cuando tú y yo vivimos de esa manera, estamos haciendo una plataforma, porque eso es lo que la gente va a entender que es la vida a la que Dios nos está llamando. No sé si me estoy explicando. Te voy a dar un ejemplo. Hoy estamos afectados, de hecho estamos afectados por las plataformas de vida que en algunas ocasiones, y no quiero parecer que lo estoy criticando, ¿vale? Tiene que ver a lo mejor también con el entendimiento de cada generación. Pero hoy muchas veces estamos afectados, fíjense, estamos afectados por la forma de vivir de nuestros hermanos de Cristo de otro tiempo. Pero es interesante, Abel adoró, y aún muerto, Abel hablaba, Abel tenía un efecto más allá de su vida. ¿Por qué? Porque la adoración que él expresó, obviamente, es la plataforma de la siguiente generación. Tu vida rendida al Señor será un modelo para lo siguiente. Entonces, ¿qué importante es esto? Porque cuando hablamos de una mentalidad multigeneracional, estamos hablando de hombres y mujeres que están rendidos a su propósito, fíjense qué hermoso, y que eso se ve en la vida cotidiana. O sea, esto a mí me encanta, permítanmelo decirlo así, no es hipocresía. No se trata de aparentar que soy hijo de Dios, aparentar que llevo una buena vida. Se trata de que mi vida rendida expresa, fíjense qué maravilloso, expresa cómo se vive cuando se entiende lo consumado, cómo se vive cuando se comprende lo eterno, cómo se vive cuando entendemos que este Cristo impartido me lo ha dado todo, cómo se vive cuando la gente mira que viene una ola enorme y a todos los movió y ellos te voltean a ver y ven cómo actúas tú ante la adversidad. Ellos ven cómo actúas tú ante ese vendaval de problemas y ellos miran. Y cuando ellos ven esa vida rendida, que es una vida de adoración, eso es adoración para el Padre, adoración es una vida rendida a su propósito. Eso es adoración. Y cuando el mundo lo ve, estás tú poniendo una plataforma de cómo es que se vive en el reino. Y las siguientes generaciones sabrán cómo actuar porque lo habrán visto en nosotros. Amén.
Versículo 5. Vamos a extraer otro principio del versículo 5. Por la fe, Hebreos 11, versículo 5. Fíjense qué hermoso. Dice Mirna, wow, si somos expresión de la vida de Cristo, podremos dejar una plataforma para las siguientes generaciones. Amén. Eso está buenísimo. Si somos una generación, fíjense qué hermoso, si somos una expresión, si somos expresión de la vida de Cristo, podremos dejar una plataforma, eso escríbelo, está muy bueno, para las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque tu vida rendida es adoración al Padre y tu vida rendida habla aún después de muerto. Alguien dice, pastor, si mi esposo ya me quiere callar, pues no te van a poder callar. Aún después de muertos, seguiremos hablando porque lo que dejamos en esta tierra fue una vida rendida. ¡Wow! Lo que dejamos en esta tierra fue una vida rendida. ¿Cuántos años viviremos tú y yo? ¿Cuántos años viviremos tú y yo? ¿Cuántas predicaciones, amigos predicadores, daremos tú y yo? La verdad es que nuestras palabras se olvidan muy rápido. De todas las predicaciones que tú puedas dar, ¿cuántas verdaderamente impactarán a las personas y las recordarán después de que tú mueras y de que yo muera? A veces lanzamos una extraordinaria predicación y nosotros nos contentamos porque decimos, ¡wow! ¡Nos salió muy bien! ¡Uy! ¡Estuvo re buenísimo! Y le preguntas a la siguiente semana a la gente de tu congregación y les preguntas, ¿de qué hablamos la semana pasada? Y nadie se acuerda. Y entonces nos dan ganas de sumirnos y de ponernos debajo del púlpito, de la mesa y de decir, ¡oh Dios! ¡No recuerdan lo que hermosamente les enseñé la semana pasada! Eso se olvida. Escribe, lo que no se olvida es tu vida rendida a Él. Lo que no se olvida es tu vida rendida a Él. Lo que no se olvida es tu vida amorosamente rendida a Él. Tu vida humildemente rendida a Él. Una vida que humildemente expresó la vida de Cristo en esta tierra. Y que eso, obviamente, es lo que verdaderamente las generaciones y las generaciones les dará una plataforma para que de allí sigan caminando en esta construcción tan extraordinaria del reino de Dios. Hermoso es el Señor. En el versículo 5 vamos a extraer otra gran verdad. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Agradado a Dios. Si tú ves el versículo 5, la palabra que más se repite, a ver, me encantaría, si están ustedes ahí leyendo, me encantaría que me acompañaran. ¿Cuál es la palabra que se repite tantas veces en ese versículo 5? Ustedes seguramente, ahorita lo acabo de leer, ya se dieron cuenta. Lo voy a volver a leer. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuál es la palabra que se repite allí? Algo nos está diciendo el Señor. ¿Ya la vieron? La palabra aquí, en este versículo, y que tiene que ver con la fe, es que la fe hace algo, escribe, la fe hace algo. La palabra aquí es traspuesto, y esta palabra, traspuesto, es interesante, significa transferir. ¡Wow! Escribe, aquel, fíjate qué hermoso, transferir. Aquel que tiene una mente generacional es como una bisagra, es una pieza de transferencia. ¡Qué extraordinario! Significa transferir. Significa literalmente transferir, significa transportar, significa cambio. Transferir, transportar, cambio. Significa cambiar de lado, significa trasladar. ¿Qué luz nos da esto? No, esto nos deja ver, escribe ahí,
que la mente generacional, la mente de fe, la mente generacional es una mente que se ha puesto de acuerdo con Dios. Y cuando tú te pones de acuerdo con Dios, por eso dice Enoch caminó con Dios. Dice la escritura que no pueden caminar dos juntos si no se ponen de acuerdo. Enoch caminó con Dios, pero no puede caminar nadie con alguien si no se ponen de acuerdo. Lo que está diciendo es que este hombre tuvo algo. En su mente se puso de acuerdo con Dios. Escribe esto. Esto es una urgencia para nosotros, chicos. No, a Dios, no lo cuestionemos. A Dios no lo cuestionemos. A Dios creámosle. A Dios creámosle. Pongámonos de acuerdo con Él. Y cuando tú te pones de acuerdo con Él, tú eres un factor de transferencia. El Señor a ti te transforma, a ti te cambia, te traslada del ámbito terrenal a lo celestial. No te preocupes, no te va a llevar como Enoch y te va a desaparecer. No, pero esto es, pero aquí nos deja ver que quien camina con Dios, en otras palabras, quien se pone de acuerdo, porque no pueden caminar dos si no se pusieran de acuerdo, lo que hizo Enoch fue que se puso de acuerdo con Dios. Dios le dijo, esto es así, y Enoch dijo, sí, Señor, es así, esto es acá, y dijo Enoch, es correcto, Señor, vamos hacia acá. Se puso de acuerdo con Dios. ¿Hoy habrá una iglesia que se ponga de acuerdo con él? Y si hay una iglesia que se pone de acuerdo con él, escribe, esa iglesia será trasladada del ámbito terrenal a operar desde el ámbito celestial. Sentados en lugares celestiales, con los pies en la tierra, gobernando para bien, trayendo luz, trayendo paz, armonía, avance, ciencia, trayendo prosperidad a esta tierra, mostrando que Cristo es verdaderamente superior a todo y que es el nombre que está sobre todo nombre que se nombra. Eso no es una frase que nosotros tenemos que decir en todos lados para que suceda. Eso solo sucede si hay una iglesia que se pone de acuerdo con Dios, que se pone de acuerdo con Dios y que por eso esa iglesia es trasladada a otro nivel, a otro ámbito. Las personas que se ponen de acuerdo con Dios, si tú te pones de acuerdo con Dios, entonces entenderás que lo que tú tienes que hacer en esta tierra, vuelvo a decirlo, es pensar que cada cosa es muy importante de lo que haces hoy para las siguientes generaciones. Y te vas a poner de acuerdo con Él. Y aunque el mundo diga, estás perdiendo el tiempo, y ellos quieran que estés de acuerdo con ellos, tú vas a decir, no, lo siento. Si tú consideras que eso está pasando conmigo, pues lo siento, es tu forma de verlo. Pero yo me he puesto de acuerdo con él y supero todas esas adversidades. ¡Wow! Es extraordinario, maravilloso. La mente generacional se pone de acuerdo con Dios y por eso hay un cambio de realidad. Entonces, increíble, ¿no?, lo que sucede con Enoch. Versículo 6, el versículo 6 también es maravilloso. Incluso dice así que es imposible, escribe tus notas, es imposible agradar a Dios. Wow, voy a decirlo así. Es imposible agradar a Dios si solo estás pensando en tus intereses personales. Es imposible agradar a Dios si solo estás pensando en ti y en lo que a ti te corresponde. Es imposible agradar a Dios. Lo estoy parafraseando, pero es imposible, porque si la fe es ponerme de acuerdo con Dios y pensar como Él, entonces Él no está viendo como el centro de todo mi interés y mis necesidades. Él lo que está viendo como lo que se tiene que establecer y manifestar, porque ya se consumó, pero lo que se tiene que manifestar es su propósito. Entonces, dice el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Escribe esto, te puede servir. Porque cuando no conoces su propósito, cuando tú no conoces su propósito eterno, eres confundido en esta tierra. Sí, los hijos de Dios se confunden, pero ¿sabes por qué se confunden?
¿Por qué? Porque no conocen el propósito del Padre. Se confunden, se decepcionan, ya lo dije hace un rato, se desaniman. ¿Por qué? Porque no conocen el propósito del Padre. Pero cuando tú conoces el propósito del Padre, cuando tú lo conoces, entonces sucede algo, lo que dije hace un rato, tu vida se empieza a alinear. No conocerlo te deja en el engaño de pensar que viniste a esta tierra para vivir para tus propios intereses. Te deja expuesto al engaño del mundo, en donde el mundo está edificando la mente de las personas para que ellos vivan para sus propios deleites, sus propósitos y sus intenciones. El mundo, de hecho, intenta que el hombre no conozca, obviamente, el propósito de Dios, el propósito del Padre. Y por eso es que muchos hijos de Dios tienen frustración. ¿Por qué? Porque no caminar en su propósito nunca va a traer plenitud, deleite, goce y disfrute eterno dentro de ti. El hombre interior que tú eres ahora en Cristo, escribe, solo se deleita en el propósito eterno. Nuestro hombre interior, repito, solo se deleita en el propósito del Padre. Y otra cosa más, escribe en tus notas, su propósito nos da acceso a sus galardones. ¡Wow! Esto es maravilloso. Ahí va. Entonces, la mente generacional, fíjense qué hermoso, la mente generacional es una mente capaz, fíjense, de trabajar, de servir, de tener pasión, fíjense, por el propósito del Padre, porque lo comprende, porque lo vio y lo ha abrazado, y eso le ha dado la capacidad, ve, de despojarse de los deleites terrenales, temporales y personales, pero eso lo pone en la condición y en el acceso de los que, de los galardones de Dios. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué prefieres tú? Porque él dice que él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué prefieres tú? ¿La aceptación, la recompensa, el gozo y los galardones de Dios o lo que este mundo te puede ofrecer? Ese es. Esas son las dos opciones que todas las personas tienen. Pero es extraordinario, porque la palabra aquí nos muestra que su propósito, caminar en su propósito, saber que estamos en algo más grande que nosotros, más grande que nuestros intereses, estamos en el interés del Padre, qué hermoso, nos incluyó, eso es un privilegio. Y además de que como él y yo ya nos hicimos uno, voy a decir otro detalle, ya no es solo su propósito, es mi propósito, es su propósito, lo hice mío. O sea, yo de hecho no tengo propósito fuera de él. Cuando eso empieza a ser una realidad de nuestra vida, eso te empieza a llenar de gozo y disfrutas, te deleitas, entregas tu vida, tu tiempo y todo tu ser en que su propósito se cumpla. Y eso, según lo que dice Hebreos, eso te permite, ¿qué? Te permite tener acceso a los galardones de Dios. Por eso dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es, Dios es galardonador de los que le buscan. ¡Wow! Versículo 7. Ya se me fue el tiempo, pero por lo menos llegué al 7. Pudiéramos hablar de todos, ¿eh? Pero la fe, que es precisamente el poder movernos en lo que ya está consumado, pero que todavía no se manifiesta. Fíjate qué extraordinario. Eso es la fe, y esta fe que todos ellos manifestaron les permitió acceder a todas estas riquezas. Ahora mira, mira el versículo 7. Noé dice, por la fe, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¡Wow! Repito, voy a volver a leer ese versículo.
Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. O sea, él creyó que inevitablemente eso que le dijo Dios, fíjense, él creyó que inevitablemente eso que le dijo Dios iba a suceder. Y después hizo algo más Dios. Le dijo, construye un arca. Siendo específicos, la gran pregunta sería, ¿y cómo le hizo Noé para construir un arca, siendo que él nunca había visto, no, ni cómo se construía un barco de ese tamaño? Él nunca lo había hecho, él no era un experto constructor de barcos. Pero ahí te das cuenta que cuando el Señor, de nuevo, te muestra lo que va a suceder, aunque todavía no suceda, y te da una asignación, escribe, te da la capacidad, te da la habilidad y te da los recursos para que tú puedas hacer lo que Él te encomendó. Repito, cuando tú has entendido lo que va a suceder porque el Señor te lo mostró y el Señor te ha dado una asignación para que participes de ello, entonces te dará lo necesario, la inteligencia, la habilidad, la destreza, los recursos para que tú puedas desarrollar la asignación que Dios te dio. ¡Qué extraordinario! Y algo más. Esta mentalidad de fe generacional de obrar más allá de nuestro presente, sino de obrar por lo que va a suceder, aunque no se vea. Esta capacidad, escribe, me hace un servidor incansable. ¿Cuántos años tardó Noé en construir el arca? ¿Cuántos años tardó en construirla? Hay gente que dice, pastor, yo tengo predicando tanto tiempo y no se ha convertido más que 10 personas, ahí estamos. Bueno, te voy a decir, aquí con Noé, ¿cuántos entraron en el arca? Venga, los que conocen. Los que conocen, ¿cuántos entraron en el arca y cuánto tiempo predicó? ¿Ya vieron? Noé hoy sería el predicador más frustrado, más fracasado. Él no tendría jamás un lugar en ningún púlpito. A él no lo invitarían jamás. Si él un día le dicen, oye, Noé, muéstranos una foto de tu congregación. Después de 100 años, quiero ver tu congregación, Noé. Y voltea y toma una foto de su congregación y hay 8 pelones ahí. La gente diría, este cuate es un pésimo predicador, no sirve. Gracias, ¿qué cree? Que ya no vamos a poder invitarlo porque se nos fue la luz. Noé no sería en este tiempo ni en ese, de hecho, aceptado, porque no fue aceptado. No fue aceptado. ¿Cuál fue su éxito? Y con este término, ¿cuál fue su éxito? Conocer lo que iba a suceder. Creer que eso inevitablemente iba a suceder. Y eso le dio, ¿qué? Le dio la potencia de ser un servidor. Scarlett, gracias. Donde 100 años, 100 años construyendo, sin tantos resultados presentes y temporales, sin aplausos, sin porras, pero movido por lo que supo, movido por lo que vio, movido por la convicción de lo que él tuvo, que inevitablemente eso va a pasar. Yo creo que nosotros tenemos que empezar, tenemos que empezar a caminar así. Claro que el nuevo pacto es extraordinario y nos aporta hoy muchas riquezas. Sí, es extraordinario de verdad. Y las hemos visto tú y yo. Entender la gloria del Cristo que tenemos. Todo lo que esta vida nos da. Estos recursos tan extraordinarios que los apóstoles decían, cuando tengas una necesidad, echa mano de la vida eterna.
O sea, eso es extraordinario. Pero si aún no tuviéramos lo que nosotros pensábamos que deberíamos de tener, y si aún no tuviéramos el éxito humano que otros piensan que debemos de tener, podemos seguir sirviendo con potencia, con alegría y con gozo, porque ya vimos lo que teníamos que ver. Ya vimos lo que teníamos que ver. Ya sabemos lo que tenemos que saber. Y ya lo creímos en nuestro espíritu. Ya lo creímos, es una convicción. No necesito que me aplaudan. ¡Ah, pastor! ¡Hijo, usted es el mejor! No necesito una sola palabra de ánimo. Lo único que tú y yo necesitamos es la información correcta. La información correcta la recibió este muchacho Noé y se entregó 100 años. ¡Ey, 100 años! Hoy tenemos no solo congregantes, perdón por decir esto, no solo congregantes de corta distancia, no tenemos congregantes no solo ligeritos, así como que débiles, que no aguantan nada. Y tenemos ministros también que no aguantan nada. Y es porque olvidamos lo que verdaderamente es importante. Es o porque no sabemos, no tenemos conocimiento de la información correcta. Hoy yo quiero decirte, no importa qué tanto éxito tengas en tu generación. Fíjate, no importa qué tanto éxito tengas hoy en tu generación. Lo que realmente Dios está midiendo es qué tanto tú eres efectivo en lo que te asignó en el propósito eterno. Porque eso es la preservación de la vida de las siguientes generaciones. Eso fue lo que pasó con Noé. Noé humanamente fracasó. Si no pudo convencer a nadie más que su familia, humanamente fracasó. Pero su éxito fue que fue capaz de hacer lo que tenía que hacer para su casa, fíjate, y para preservar la vida de la siguiente generación. Él realmente no sabía cuando empieza a construir, él no lo sabía, Dios sí, que él era clave para la preservación de la vida. Quiero preguntarte a ti, no sé si tú lo sepas, pero tú eres clave para la preservación de la vida de muchos, de que muchos disfruten la vida Zoe de Dios, que muchos prueben, experimenten y puedan tener dentro de ellos la gloria que tú tienes dentro. Es maravilloso, no te detengas, que nadie ni nada te desanime. Lo que tus ojos ven, que no te gobierne. Que te gobierne lo que tus ojos espirituales ya vieron. Que te gobierne la información que tú tienes de Dios. Yo quiero imaginarme cómo soportó Noé 100 años de vergüenza, de menosprecio, de insultos y de burlas, seguro de su propia familia, ni se diga de los que le rodeaban. Pero ¿cómo soportó eso? Porque creyó que lo que había dicho Dios inevitablemente iba a suceder. Hoy necesitamos una generación que crea que lo que dijo Dios inevitablemente va a suceder. Y entonces, mira, no secaremos las lágrimas. Sí, y seguro seguirá habiendo circunstancias que nos hagan, que nos duelan. Personas que nos traicionen. Gente que nos abandone. Y que nos volvamos a ver prácticamente solos en algún momento. Pero no importa. Seguimos construyendo la edificación que Dios nos encargó. Porque es la preservación
de la vida, porque es preservar el linaje aquí en la tierra de los hijos del rey. Es para que otras generaciones que tú no conoces y no conocerás en esta tierra puedan disfrutar la vida Zoe que tú disfrutas. Y también otra cosa, y que nosotros podamos gozarnos y meditar y pensar y saber que ellos disfrutarán muchas cosas más que nosotros no disfrutamos. Pero ya eso no nos afecta, al contrario, nos alegramos de saber que vendrán otras generaciones que disfrutarán cosas más y más y más extraordinarias, porque fuimos fieles en la construcción que Dios nos encomendó. Servidores incansables, personas indestructibles, hijos de Dios, hijos de reino que se ponen de acuerdo con Él y que por ponernos de acuerdo con Él podemos caminar juntos para que Él nos haga trascender, nos traslade a otro nivel de vida y con ello le demos la oportunidad a las siguientes generaciones que disfruten otro nivel de vida. Eso está en nosotros. Pudiéramos seguir quejándonos de lo que hizo o no hizo la generación pasada, y eso creo que está de más. Lo que tenemos hoy que preocuparnos es qué es lo que tú y yo estamos haciendo, porque eso va a quedar como para plataforma de la siguiente generación que vendrá, fíjate, participará del propósito eterno, tendrá sus asignaciones, tendrá sus luchas y sus batallas, pero también tendrán que creer que inevitablemente el reino de Dios prevalecerá. Amén. Así que te invito a que creas y a que empieces a dejar que tu mente sea transformada. Voy a decir algo, puede sonar hasta grosero. No todo tiene que ver contigo. No todo tiene que ver con tu familia. No todo tiene que ver con tus hijos. ¿A qué me refiero con eso? Trasciende. Hay más allá que nuestra familia, que nuestros hijos. Por supuesto ellos, ve a Noé, fueron los que estaban asegurados para la salvación allí en el arca. Pero tienes que saber que tu vida está destinada y diseñada, ¿para qué? Para que otras generaciones puedan disfrutar, participar y seguir construyendo la edificación que nos ha encomendado el Señor en su reino. No tiene que ver, no somos la última generación en esta tierra, nunca lo olvides, no somos la última generación en esta tierra. Que cada cosa que hagamos, cada cosa, meditemos cuando la hagamos y digamos, lo que estoy haciendo, cómo vivo, cómo estoy educando a mis hijos. ¿Por qué crees que el Señor le decía a Israel, díselo a tus hijos, cuando se sienten, cuando se levanten, cuando despierten, cuando se duerman? ¿Por qué? Porque Dios es generacional. Dios quiere preservar, Él es eterno, pero Él quiere que esa eternidad se vea en lo cronológico y que aunque muramos y otros nacen, sigue Dios y su vida fluyendo en esta tierra. La manera de mostrárselo a su pueblo Israel fue: no dejes de enseñárselo a tus hijos. Es fundamental. No dejes de enseñárselo a tus hijos. Que el Señor nos dé luz, que te dé luz a ti y a mí, más de esto, para que nos demos cuenta qué importante es lo que hacemos hoy para las siguientes generaciones. Esa es una característica de la mentalidad de reino que debemos de expresar. Amén.